Chucho, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Gracias. Todo bien. Bueno, che, me alegro. Comienzo preguntándote por lo que fue la semana. Rara, ¿no? Comenzó, me imagino, de mala manera. El destorio previo a Palestino y después el alivio y también la esperanza con lo que pasó con Gabinier y esa libertad para lo que viene. Te quiero preguntar cómo vieron esos altibajos y cómo están ahora para lo que se avecina. Bueno, sí, fue un golpe duro, lo mismo nos dolió, la verdad que fue un partido difícil, pero bueno, tuvimos revancha rápido, pudimos viajar a Chile y darnos una buena imagen, pudimos ganar y tenemos esperanza de seguir en la Copa y eso es muy positivo, pero bueno, la bronca y el dolor sigue estando y seguro vamos a tener revancha rápido y vamos a tener un buen resultado. Bueno, antes que los colegas te pregunten por el equipo, por cómo se van preparando para este fin de semana, te consulto por vos mismo, personalmente. Este esquema de Burgos, ¿sentís que beneficia tus virtudes, que las expone más, digo, por esto de ir a atacar el espacio, de la velocidad? Sí, bueno, últimamente estoy teniendo continuidad y estoy muy contento con eso, muy feliz. Siempre quise tener minutos para poder demostrar y últimamente lo estoy teniendo. Y sí, bueno, el planteo de Germán es un planteo estar sólido defensivamente y poder salir de contra, así que ese planteo a mí me beneficia por mis cualidades físicas, de velocidad y de potencia, así que estoy tratando de aprovechar las oportunidades. La cantidad de minutos que me toque cada semana voy a dar lo máximo y estoy muy contento con eso. Lucho, buenas Gracias. tardes. Lucho, perdón, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Cómo anda usted, mi amigo? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, escúchame, Lucho, dos preguntas te quiero hacer. La primera es lo que dijo recién Axel Rolón, ¿cómo te sentís vos? Porque vos sos un jugador del 1-1, o sea que vos gambeteás mucho y tenés mucha velocidad. Obviamente que lo que pide Germán Burgos es el retroceso continuo de las dos puntas, o sea, tanto de la derecha como de la izquierda. ¿Vos eso cómo a vos te favorece bien o te gustaría más ir hacia adelante en el 1-1? Y lo segundo, ¿cómo lo están llevando a lo que quiere Germán Burgos? Sobre todo los juveniles, por los referentes, los grandes, los mayores, más o menos uno se da cuenta, pero hablo de los juveniles porque está mechado con muchísimos juveniles este equipo. Bueno, primero el planteo, como dije antes, es un planteo en el cual hay que estar sólido atrás, defensivamente, y eso nos impone a nosotros los puntas tener que defender también. Es algo que es obligatorio porque si no, no tenemos una solidez defensiva. Por ahí, bueno, los delanteros, lo que más nos gusta es poder tener ese uno contra uno, ese espacio. Por ahí no nos gusta mucho defender, pero es lo que hay que hacer por el equipo. Y siempre que lo tengamos que hacer, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer de buena manera y con ganas siempre. Y por la segunda pregunta, bueno, por suerte Germán nos está dando mucha continuidad y mucha confianza a los chicos que venimos de inferiores y estamos respondiendo bien. Hay jugadores que, bueno, a algunos les está tocando hacerlo en otra posición que no están acostumbrados, pero todo ese aprendizaje y toda esa experiencia para nosotros, porque estamos muy agradecidos de poder tener continuidad en el primer equipo. Y bueno, el planteo no estamos acostumbrados, como dije antes, pero de a poco nos estamos afianzando y estamos siendo más sólidos. Lucho, Agustín Malvestiti de Radio La Red, ¿cómo estás? Hola, Agustín, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, sumado a lo que te preguntaba recién Ernesto y Axel, de esto de Burgos, de qué es lo que te pide y demás, y cómo están tratando con los juveniles, quiero saber cómo es también la convivencia con la gente de experiencia, con Maxi, con Pablo Pérez, con Formica, con Nacho, cómo es jugar con ellos y los consejos, obviamente, que te dan en el día a día. Bueno, hoy en día somos muchos los juveniles que estamos en el plantel, eso le da frescura, le da intensidad al equipo y bueno, con la ayuda de los grandes que tienen una jerarquía y una experiencia notable, nos ayudan mucho a nosotros, nos dan consejos, nos transmiten su tranquilidad dentro de la cancha y esa mezcla de juventud y experiencia es lo que le da la solidez al equipo.
Gracias. Hola, Lucho, ¿cómo estás? Hola, Hugo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Preguntarte, siguiendo un poco el hilo que planteaba Axel al principio, el tema de la Sudamericana. ¿Pudieron ver el partido entre Libertad y Goianense? ¿Y cuáles son las expectativas de ustedes de cara a lo que se viene? Bueno, sí, el partido lo vimos y nos dio una chance para poder seguir con vida en la Copa. Dependemos de nosotros, tenemos que conseguir ahora los 3 puntos en... Bueno, primero pensar en el torneo, pensar en el partido que viene con Sarmiento, tenemos que ganarlo también, como siempre. Pero bueno, cuando vayamos a Paraguay a buscar los 3 puntos, no nos queda otra posibilidad más que ganar. Y estamos con expectativas y con esperanza de que va a salir un buen partido y lo vamos a sacar adelante. Lucho, Hernán Cabrera te saluda, ¿cómo estás? Hola Hernán, ¿todo bien? Bueno, me imagino que más allá de lo importante que va a ser la Copa Sudamericana para ustedes, después justamente de la Copa hay un partido muy importante también para la institución, porque es una Copa que siempre le ha sido esquiva a Newell's, y estamos hablando de la Copa Argentina, casualmente con el rival del próximo domingo. ¿Cuán importante sienten ustedes, junto a la Copa Sudamericana, que es el partido del próximo lunes 17 frente a Sarmiento de Junín, y sobre todo si lo van observando el próximo domingo cuando lo crucen por el torneo local, ¿no? Bueno, Germán siempre nos dice que todos los partidos son finales, tomamos cada partido como una final claramente, damos lo mejor de nosotros y damos todo para poder ganar, y bueno, este domingo nos enfrentamos a Sarmiento, que justamente va a ser el rival en Copa Argentina también, así que nos va a servir para conocerlo un poco más y para plantear la mejor estrategia para el lunes después. Lucho, bueno, hoy se conoció el parte oficial de Cachagú y de Neri, son bajas confirmadas, que se suman a la de Cristaldo. Te quiero consultar, vos que tuviste la chance de estar en 2 partidos consecutivos y de ser parte de esta seguidilla, si en el físico tiene más impacto la cantidad de encuentros consecutivos o esta intensidad que proponen permanentemente Burgos, como vos decías, de que se juegan 2 partidos como finales. Bueno, creo que hacía mucho tiempo que no estábamos acostumbrados a jugar tantos partidos seguidos, estar en 3 competencias exige estar al máximo siempre y dar lo mejor, porque bueno, siempre buscamos ganar y no podemos relajarnos nunca. Lamentablemente tuvimos chicos que han tenido lesiones, pero eso demuestra también que dejan todo y que no se guardan nada en ningún partido, así que es muy valorable eso y ojalá que los podamos recuperar pronto porque son muy importantes para el plantel. Y sí, bueno, la idea de Germán es dar el máximo cada partido y eso te exige estar así y estar al límite, así que no queda otra que hacerlo y esperemos, ojalá que no tengamos que sufrir más lesiones. Lucho, una pregunta que te quiero hacer con respecto a los remates de larga distancia, o sea, afuera del área. Se nota cuando uno ve los partidos lo están relatando mis compañeros, es que no hay remate de larga distancia, salvo lo de Franco Negri en su momento o lo de Jerónimo Casiagüe en una oportunidad. Vos tenés buen remate de larga distancia, ¿por qué no lo saben aprovechar eso? Bueno, creo que la idea es estar plantado, bien plantado atrás para poder salir de contraataque. Muchas veces generamos espacios a la espalda de los defensores de ellos y tratamos de aprovechar eso. Y la idea es, por ahí, más que rematar desde afuera del área por el centro, es tratar de desbordar por afuera y buscar un centro atrás. Por ahí, por ese tema, puede ser que no tengamos tanto remate de larga distancia, porque tratamos de buscar asociaciones por fuera para poder desbordar y centrar. Lucho, vos planteabas ahí lo que un poco les pide Burgos, pero cuando no van, cuando no salen de contraataque, cuando inicia una jugada en mitad de cancha sin el contraataque, ¿qué es lo que les pide a los delanteros y al mediocampo? Bueno, estar juntos, mantener la línea junta. Muchas veces el equipo por ahí, por inexperiencia de este planteo, quedamos con la línea un poco larga y no quedamos bastante solos los delanteros,
Pero con trabajo todo va a ir mejorando. Yo creo que hay que tener confianza. Nada sale sin trabajo y la verdad que estamos haciendo un trabajo muy intenso en cada entrenamiento. Tratamos de mejorar día a día y con el tiempo se van a ir dando las mejoras en el juego, sobre todo porque no es fácil cambiar de esquema. Con el técnico anterior veníamos jugando de una manera y bueno, ahora cambió radicalmente y tenemos que acostumbrarnos. No es fácil, pero sé que con fe y con trabajo las cosas se van a ir dando de mejor manera para nosotros. Lucho, voy a abusar de tu edad. Aprovechar que tengo seguramente muchos conocidos que están viviendo el momento de reserva ahora y demás. Primero te quiero preguntar si crees que este arranque, la reserva de 8 partidos consecutivos, la clasificación, tiene que ver con la llave de Burgos. ¿Hay algo, aunque sea que haya incidido, para la motivación, para ver qué nuevas perspectivas? Y paralelamente y en consecuencia, te pregunto por algo que vos marcaste, la cantidad de juveniles que se están poniendo en primera poco a poco. ¿Cómo ves desde tu lugar, con tanta juventud, con tantos compañeros que seguramente están igual que vos, este proceso? Bueno, creo que el trabajo de Fede Hernández está siendo excelente, está dándole mucha confianza a los chicos, porque en reserva también están subiendo chicos desde inferiores, y creo que están muy confiados, han logrado un sistema de juego muy, muy sólido. Me ha tocado jugar algunos partidos en reserva últimamente y me sentí muy cómodo también. Y bueno, desde la llegada de Germán, la verdad que se han dado muy buenos resultados. Yo creo que ha influido el tema de que Germán nos tiene en cuenta a todos. A cada uno de los chicos le dijo que va a tener la oportunidad de verlo y de probarlos. Así que influyó muy positivamente en la reserva y en las inferiores también.